¿Y qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos en Genshin Impact, gente, y hoy vamos a ir lo que es, hoy vamos a ver lo que es lo de la parte de la nueva actualización, lo que pusieron sobre la reputación, gente, que nos va a dar algunas cositas interesantes. Y para empezar, ¿cómo activamos o cómo descubrimos todo eso de la reputación? No nos sale ningún menú. Tenemos que ir a hablar con un NPC, o sea, con un personaje como esos que están ahí, aquí en el mundo. Y ahorita van a ver dónde está. Ven que aquí estamos enfrente del deport que tenemos aquí. Aquí está toda la explanada de todos los lugares. Nos vamos a ir por aquí atrásito. Y por ese tunelcito llegamos, gente. Vamos a ir y vamos a hablar con ella. No he hablado con ella, así que vamos a ver qué nos dice por primera vez aquí, gente. Así que a ver qué tal. Gertra, vamos a ver. Gerta. Dice, ¿me necesitas? Hola, caballero honorario, ¿me necesitas para algo? Soy Gerta, la capitana de la sexta compañía de los caballeros de Favonius. Disculpa por no saludarte antes, pero estaba bastante ocupada. No obstante, he oído de los otros caballeros hablar de tus hazañas. ¿Cuál es tu trabajo exactamente? ¿Mi trabajo? Bueno, me encargo de contratar servicios de transporte, gestionar nuestros suministros y recursos y dejar todo registrado. Es decir, me encargo de la logística. Bueno, supongo que estás al corriente de la situación de Mondstadt. Desde que el gran maestro se llevó consigo una gran parte de los caballeros, siempre nos falta personal. Por otro lado, he comprobado que tenemos... excedente de nuestro inventario, así que estoy más que dispuesto a ofrecerte algo a cambio de tu ayuda. Pero la ciudad está en una situación complicada, necesitamos de alguien con experiencia para asegurarnos de que las cosas se hagan bien. Si quieres y crees que puedes hacerlo, tu ayuda sería bienvenida. Así, de paso, también le quitarías un peso de encima a la gran maestra intendente. Ya he ordenado las tareas disponibles para ti. Aquí tienes los detalles. Ah, o sea que ya hasta tenemos todo, ¿eh? Nivel 1. A ver, dice, completa encargos de reputación para obtener... Esas son las recompensas. De hecho, ya tenemos una nivel 1, que es una receta de estofado de carne y manzana del norte de 3 estrellas. Eso está bien. Vamos a recoger, gente. Y aquí, gente, lo interesante es que aparte que nos van a dar unas alitas muy bonitas por la reputación 8, que es un cosmético más que nada, hay unas nuevas funciones que se desbloquean. Desbloqueada investigación de minas en Liyue. Va a haber cositas nuevas que vamos a desbloquear que nos van a ayudar bastante en... pues en nuestra exploración del mapa, en muchas cosas, gente. A ver, por ejemplo, esta instrucciones de roca de resonancia de Anemónculus. Instrucciones para síntesis. Instrucciones detalladas para fabricar una roca de resonancia de Anemónculus. Tras obtenerlas, puedes producir un objeto para encontrar Anemónculus. Las cositas esas que sirven para subir las estatuas de los 7. Esas cositas vamos a poder encontrar gracias a esto, gente. O sea, vamos a poder crear cositas como esta. Este es plano para forja. Plano detallados para fabricar una botella de atrapamiento. Puede absorber la energía de los anemogranos y liberarla cuando sea necesario para crear una corriente de viento. Esto es como la habilidad de Venti que te levanta por el aire. O estas corrientes que de repente sacas al agarrar tres cositos brillantes. Vamos a tener una que vamos a poder transportar nosotros mismos para cualquier cosa que ocupemos, gente. Así que son cositas que vamos a poder ya tener nosotros para hacernos toda la tarea de exploración muchísimo más fácil, gente. Así que pues vale bastante la pena ir desbloqueando los niveles de reputación. ¿Y cómo se desbloquean? Cumpliendo ciertas características. Ahorita a ver si subimos a nivel 2, porque lo que hayamos hecho ya nos cuenta para la reputación. Por ejemplo, de exploración. Este es el progreso de exploración que llevamos en el mapa. Yo llevo 44%, no he jugado tanto. Pero ya llevo ya casi el 60%. Bueno, llevo un poquito arriba del 40%. Así que ya nos dan 100 de experiencia por cada... 100 de nivel de reputación por cada 20%. Así que está bien. Recogemos, gente. Ya recogimos esto. Y subimos la mitad del nivel. La mitad de eso. Ahora, misiones de Mondstadt. Las misiones principales parece que nos dan 100 de experiencia, gente. Así que nada mal. Así que vamos a recoger. Bien. Ya con esto ya subimos a nivel de reputación 2. Ahí está. Y flores flotantes. Estas son las misiones. El templo y el viento. Me parece que estas son misiones... No son las misiones del mundo. No sé cuáles son, gente.
Ahí está, gente. Pues es lo que alcanzamos a subir a nivel 2. Y vamos a ver aquí. Ahora ya tenemos. Ya podemos recoger esto, que es lo de los. Lo de los anemúnculos. Esa cosa, gente. Está difícil de decir. Bueno. Y ahora ya desbloqueamos lo que es el progreso de las cacerías. Podemos hacer 3 cacerías por semana. Y parece que aquí vamos a cazar un monstruo. De hecho, vamos a ir por uno a ver qué tal nos va, gente. Próxima actualización en 3 días, ok. Supongo que nos dan mejores recursos. Ah, no, pues nos dan más experiencia dependiendo de cuál elijamos. Vamos a elegir el de máximo nivel de una vez. A ver qué tal nos va. Dice, informe sobre el objetivo. La espiral es el verdadero sentido de la vida, la escalera hacia el infinito. Si pudiéramos seguir los giros de la espiral dorada, alcanzaríamos la verdad. O al menos eso cree mi amigo. Por eso se dedica a estudiar criaturas que giran. Ya sean caracolas, estelares, crías de dragartogeo. Ojos de la tormenta. Él investiga con detenimiento y hace algunos días dijo que cuando estaba recogiendo ciruelas cerca de la torre que está entre las montañas portatormentas y el punto portatormentas, vio una extraña máquina que no solamente rotaba en el plano horizontal, sino que también en el vertical. Creo que está mal de la cabeza. Debería esperar a. Bla, 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 bla. Bueno, debe esperar. Mucho texto, gente, mucho texto. Debería esperar a que se tranquilice un poco antes de ayudar a buscar. Ir a buscar. Esa cosa, gente. Características del objetivo, según un investigado, inmune al daño piro, inmune al daño anemo. Ay, perdón. ¿Qué será, gente? De hecho, no sé qué es. Puntos débiles aumenta el daño crítico recibido. Pues vamos a aceptar la cacería, gente. ¿Qué es? Inmune al daño anemo y al piro, ¿verdad? Bueno, tenemos el hielo y tenemos el. Ya tenemos lo de la cacería. Esta que completa la misión de Canción del Dragón y Libertad. Ok. ¿Qué piensas? Si crees que puedes encargarte de estas tareas, no dudes en hacerlas. Si puedes completarlas todas, los ciudadanos confiarán más en ti y podrás hacer trabajos aún más importantes. Cuanto más importantes sean las tareas, más caballeros querrán compensarte y mejor te pagarán. Después de todo, aunque eres el caballero honorario, tal vez los ciudadanos aún no te conozcan bien. Si quieres ganarte su confianza, debes interactuar más con ellos. Bueno, eso es todo lo que te puedo contar. Tú decides las tareas que quieres aceptar. No está mal, gente. O sea, nos paga, nos dan cositas por explorar. Nos dan cositas por cumplir ciertas misiones. Y de hecho no solo nos dan eso, sino también nos suben el pase de batalla. Porque si vamos aquí al pase de batalla, en las misiones semanales tenemos hasta aquí abajo. Completar las cacerías y completar las peticiones ciudadanas, que todavía no lo desbloqueamos. Nos dan 450 de experiencia, así que pues. O sea, súper bien. O sea, es algo más que hacer en todo el mundo, gente. Así que no está nada mal, gente. Así que vamos a buscar. Se supone que está por aquí lo que tenemos que ir a buscar. Así que vamos a ver, ahora vamos a ver cómo es la cacería. Entra en el área. Usa tu visión elemental. Hay que usar la visión, gente. Y buscar algo, gente. Según a lo que yo entendí o a lo que miré, algunos monstruos te dan como ciertas pistas sobre lo que tienes que buscar. Y tenemos 9 minutos para terminarlo, así que vamos a ver. No veo nada, a lo mejor es acá arriba. Me fui al revés, gente. Debía haber ido para acá primero. O no sé, vamos a ver. Que nos topamos. Siempre viene un cerdo cuando viene este vato aquí. Íbamos a ir por él, pero no, no hay que perder tiempo. Vamos a ver si encontramos una pista. 8 minutos. No veo nada, gente. Ahí hay un mago de hielo. Aquí hay una aura de algo. Ok.
Ok, parece que Cazador de Ruinas ya está. Ay, no, no alcanza a ver la pista, gente, pero vamos a ver para dónde nos indica. Ah, miren, ya vieron, ya vieron. Ese, no sé si pueden ver que le sale como un cosito ahí en la cabeza. Significa que ese tiene alguna pista de algo. A ver si lo podemos ver rápido. Está lesionado, ataca sus puntos débiles. Ok. Ahora tenemos que ir para arriba otra vez. Creo que tenemos que ir para arriba. ¿Eso o me estoy yendo al revés? No, 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 creo que sí vamos bien. Vamos a ver. Sé que Cazador de Ruinas ya está lesionada, ataca sus puntos débiles. Okay, creo que tenemos que ir para abajo otra vez. Ah, y aquí salió gente. Okay. ¡Ah! Se lo tragué. ¡Baja de ahí, perro! ¡Oh, demonios! ¡Oh! ¡Demonios, debería... Debí haberme puesto en Ningguen, gente. No, no había pensado que iba a estar ahí arriba. Oh, fuck. ¡Acá! Oh, so sorry. Cool it. Vamos a ver. Ah, fuck. Vamos a ver. Don't push your luck. Ay, wey. Oh, demonios, demonios. Ataca. Vamos. Muere. Ah, no, está muy lejos. Parece que estábamos cerca. Oh, fuck, oh, fuck, fuck. Ataca bastante violento, ¡Muere! ¡Oh! ¡Muere! Bien. Cacería exitosa. Vuelve al área de reputación. Así que tenemos que volver con la chiñola esta. A ver. Vamos a ver, jefe. Tenemos que ir para acá. Vamos a ver. Getra. Gerta, Gerta. ¿Qué tal? ¿Es mi reputación en Mondstadt? Ok. Dice, recoger recompensa. Nos dan 30.000 moras, bastante bien. O sea, no te dan poquita cosa nomás por hacer esto. Y recogemos la recompensa. Y genial, gente. ¡Oh! Y nos vuelven a dar... Nos vuelven... Bueno, podemos volver a hacer este... Una cacería de 1, 2, 3, 4, 5 estrellas. Nada mal, gente, nada mal. Es bueno, pero ya vimos ahorita lo básico que son las cacerías. Esta necesito completar una misión. No sé qué misión es, luego la voy a ver. Tampoco no he hecho muchas misiones, por lo mismo no tengo desbloqueado esto. Y supongo que aquí, que yo sepa, todas estas son
son misiones de misiones diarias, pero supongo que como no había venido aquí, no se me han desbloqueado. O no sé, gente, pero ya iremos viendo con el tiempo, gente. Pero igual, esto básicamente es lo básico de la reputación, gente. Aquí se desbloquea, o aquí más bien checas las cosas. Te van dando cosas por exploración, te van dando cosas, ya sea por encontrar cofres, descubrir torres, agarrar los anemónculos, todo eso, gente, aquí se va acumulando, y cada que completes 20, un 20% más, o sea, 20, 40, 60, 80, te van dando cositas. Y pues ya, gente, las cacerías, hay que hacer las tres cacerías de la semana. De hecho, están bastante bien, dan bastante recompensa. Y pues bueno, gente, esto yo creo que es lo básico sobre lo de la reputación. También hay en Liyue, me parece, y también tiene su apartado propio. Nomás que yo no he, digamos, yo no he interactuado mucho con Liyue, pero va a ser exactamente lo mismo, gente. Y bueno, gente, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pueden dejar su like. Pueden suscribirse si les gusta mi contenido. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, un saludo.